Bien, se trata de la llegada de las dos aeronaves aquí al aeropuerto Joaquín Balaguer. Llegan con los 17 pescadores que llevaban varios días varados en Jamaica. Los pescadores se encontraban laborando en Jamaica y solicitaron la ayuda a Gonzalo Castillo mediante las redes sociales y distintos medios de comunicación y una carta que enviaron sus familiares exponiendo las dificultades que estaban atravesando y que anhelaban regresar junto a sus seres queridos. Esta comunicación fue respondida por Gonzalo Castillo, presidente de Elidosa. Y en estos momentos los pescadores comienzan a bajar de la aeronave pisando suelo dominicano, un sueño anhelado y que hoy se hace realidad. Proceden a saludar a Gonzalo Castillo. Escuchemos las primeras palabras. Amados, estamos súper felices porque prontamente estaremos de vuelta con nuestra familia. Que el Señor les bendiga hoy, mañana y siempre, nuestro presidente 2020. Baby, cuando Gonzalo habló con usted a través de la videollamada, ¿cómo se sintieron? Muy, muy alegre, gracias a Dios, porque no todo el mundo recibe una llamada de una persona como esa. ¿Y pensaron ustedes en algún momento que Gonzalo le iba a responder? Sí, estábamos 100% seguros porque es un hombre que está ayudando a los necesitados y a los pobres, gracias a Dios, porque no estábamos trabajando, teníamos 2 meses sin trabajo y estábamos ya pasando en una etapa necesitada. Que necesitamos una mano de familia, muchas cosas necesitamos, ¿no? Porque ya estábamos pasando necesidades, el dinero se nos había agotado, muchas cosas difíciles. No, gracias a Dios nunca tuvimos problemas con cosas médicas. ¿Qué tiempo tenían allá en Japón? 7 meses. ¿7 meses? Sí. ¿Pero varado? No, varado teníamos 2 meses ya. Claro, nos sentimos muy contentos porque una llamada con Dave por teléfono y hoy ya lo tenemos aquí en su patria y sus familiares, ya hemos tenido contacto con ellos, están súper felices, súper contentos. Su mamá, su papá, los hermanos, los primos, los amigos de todos. Así que el deber cumplido, aquí están en su tierra y le damos la bienvenida. Ahora hagan su cuarentena y después podrán reunirse con sus familiares, pero ya están en su país. Ya, le damos las gracias. Duramos un par de meses cómodos, sí. ¿Estaban desesperados? Un poco desesperados, porque no estaban con otra familia, ¿no? Gracias. Llegaron a República Dominicana, ¿cómo se siente? Bien, gracias a Dios. Gracias, Ariel. Ariel, estar en tu país, ¿qué se siente? Se siente bien, bien alentado, bien mejor, porque tú vas a estar de nuevo con mi familia, bien. Y muchas gracias, señor Gonzalo Castillo, por estarnos. ¿Se siente bien? Claro, estar en mi país, pues estamos cogiendo un poquito de lucha. Sin poder ir y regresar a mi país, le damos muchas gracias. Le damos gracias primeramente a Dios y a Gonzalo Castillo por traernos a nuestra tierra. Que Dios lo bendiga siempre y para adelante. Bien, a la llegada al aeropuerto, como estipula el protocolo, ahora procederán a aplicarle las pruebas rápidas a propósito de la pandemia del coronavirus y así luego entonces proceder a la cuarentena, como reitero, se estipula en estos casos. Es la presencia, la llegada de los 17 pescadores que tenían varios meses varados en Jamaica y ya están en suelo dominicano.